Bienvenidos a CNC Noticias. Aquí les presentamos los últimos acontecimientos registrados en el departamento de Arauca para que estén bien informados de lo que ocurre en esta región del país. A continuación les presentamos nuestros titulares. Un militar muerto y 4 más heridos dejó ataque con explosivos del grupo insurgente el ELN en zona rural del municipio de Tame. Una mujer fue asesinada a tiros al interior de su vivienda. Autoridades buscan móviles del crimen. 30 viviendas del resguardo indígena de la playa de Bojaba fueron arrastradas por el invierno. Nativos deben dormir en cambuches. Huecos del barrio San Luis ya son un peligro para los transeúntes. Varios accidentes se han presentado en el lugar. En un 80% dique vía de la vereda El Torno fue arrastrado por el río. Más de 70 familias están damnificadas. Contrato de obra 2015 por más de 1.000 millones de pesos sigue inconcluso. Comunidad pide se investigue qué pasó con el contratista. Cruz Roja y Damas Grises realizan campaña que busca recolectar ayudas para personas necesitadas por la ola invernal. Seminario Manejo del Conflicto Laboral que desarrolló Confiar culminó con satisfactorios resultados. Secretario de Educación inconformes por la directiva ministerial que quiere dejar pago de docentes al departamento. Presenta Noticias, Ludy Coraima Villamizar. Un militar muerto y 4 más heridos dejó ataque con explosivos del grupo insurgente del ELN en zona rural del municipio de Tame. Uniformados se disponían a hacer cambio de turno. Guerrilla del Ejército de Liberación Nacional del ELN emboscó con artefacto explosivo a una patrulla del Ejército Nacional en el área rural del municipio de Tame cuando realizaban el cambio de guardia. Según las primeras informaciones, un militar resultó muerto y 4 más heridos que fueron trasladados al Hospital San Antonio de Tame, donde recibieron atención médica. El soldado muerto fue identificado como John Giraldo Hernández, con 3 años en el Ejército Nacional, oriundo del municipio de Tame, Arauca, y pertenecía al Batallón Navas Pardo. Los uniformados se movilizaban en motocicletas cuando fueron sorprendidos por las detonaciones de los artefactos explosivos. Los hechos sucedieron en el sitio conocido como La Ye, en la vereda Capacho, entre los municipios de Tame y Fortul. Hasta el momento, el comandante de la Fuerza de Tarea Quirón del Ejército en Arauca no se ha pronunciado al respecto sobre este ataque donde resultó muerto un militar y 4 más heridos. Una mujer fue asesinada a tiros al interior de su vivienda y delante de su familia. Autoridades buscan móviles del crimen. Un hecho de sangre mantiene consternada a la población araucana, luego de que 2 sujetos armados ingresaran a una vivienda en la urbanización Villaluz y le dispararan a una mujer en repetidas ocasiones causándole la muerte de forma instantánea. Según información extraoficial, los sujetos habrían llegado a la vivienda portando armas de fuego. Con casco cerrado, descendieron del automotor dejándola encendida cuando la familia se encontraba reunida en su vivienda. Estos procedieron a disparar sin mediar palabras contra la mujer, que fue identificada como Narda del Carmen Barchilot, recibiendo varios impactos de arma de fuego que cegaron su vida de forma instantánea. Su esposo recibió heridas en sus extremidades inferiores, remitiéndolo al Hospital San Vicente de Arauca. Los hechos se presentaron cercano a las 7 de la noche. El asesinato fue cometido frente a un menor de 5 y 15 años, hijos de la víctima. Las autoridades, aunque guardan silencio, desplegaron operativos para dar con el paradero de los responsables del asesinato registrado la noche anterior. Y 30 viviendas del resguardo indígena de la playa del Bojabá fueron arrasadas por el fuerte invierno que se vive en la región. Nativos deben dormir en cambuches. 30 resguardo indígena de playa de Bojabá en Saravena fueron arrasadas por el desbordamiento del río que lleva su mismo nombre. Las comunidades indígenas se encuentran afectadas por la ola invernal causadas por el río Bojabá. Afectó, se llevó 24 viviendas, afectando aproximadamente 70 familias indígenas. Afectó los cultivos, el 100% de sus cultivos, decían sus actividades agrícolas, el río se las llevó. En estos momentos pues, las comunidades no cuentan con ninguna actividad productiva. Se llevó el acueducto, o sea que 600 personas y 128 familias
afectadas sin el servicio de agua. La mayoría de las familias indígenas se refugiaron en la parte alta de su resguardo. La mayoría de las familias indígenas se refugiaron en la parte alta, en una planada, y pues actualmente se encuentran en Cambuches. Y se espera, estamos acá en la gobernación solicitando el apoyo del señor gobernador. Y el día anterior con la doctora en la asamblea departamental se acordaron unos compromisos y estamos en el día de hoy hablando con la secretaria de gobierno para el tema de la construcción de acueducto, el tema de construcción de vivienda para las familias afectadas, para 70 familias y el tema para el compra de un terreno para las actividades agropecuarias de estas familias indígenas, que lo perdieron todo. En este momento los aborígenes se encuentran durmiendo en Cambuches porque de sus casas no quedó absolutamente nada. En estos momentos en Cambuches improvisados, lo que tienen pues, pues la relación natural, el hombre y naturaleza, pues con hojitas y lo que lograron sostener, pues ahí están sobreviviendo. Y para el agua, pues el tema de la lluvia y el tema de traen de una quebrada de la Pava que es retirada como a hora y media de camino. Solamente esta comunidad indígena ha recibido ayudas humanitarias de la alcaldía de Saravena. El momento así todavía no, solamente por la parte del municipio, un mercado, pero se requiere apoyo más constante para poderles salvar. Se está haciendo las gestiones con el PMA, a ver si se le puede ayudar con alimentos, por al menos unos 2 meses. 600 nativos son los damnificados por la ola invernal en este sector del departamento de Arauca. Huecos del barrio San Luis ya son un peligro para los transeúntes. Varios accidentes se han presentado en el lugar. 3 alcaldes han pasado y las inversiones son nulas. En estos huecos del barrio San Luis, según la comunidad, han ocurrido varios accidentes, muchos de estos con graves lesiones a las personas que los sufren. Su longitud y profundidad ponen en riesgo la vida de las personas que transitan por el lugar. El problema es que tenemos con estos huecos en la calle, entre la calle 28 y 29 y la carrera 18, resulta que tenemos 19 huecos en menos de 50 metros. Huecos que ya se salieron del límite, Wilfrid, yo digo que un hueco con 20 centímetros de profundidad ya es un hueco que da para que una persona caiga y se mate. Ya lo que pasó fue que se nos rebosó la taza, estamos cansados de ver accidentes. Hace muchito se le salió la rótula a un carro ahí en ese sector, les tocaron que llevárselo jalado. Y entonces el problema es que el tipo se le dañó hasta la transmisión del carro, ahí están las pruebas que hay un aceite regado. El otro día cayó una ancianita ahí, que ahí se mata también. Una señora en silla de ruedas dio bote ahí también. Un señor en una moto que yo mismo personalmente le presté los primeros auxilios al señor porque se le reventó la cabeza y todo, y yo le hice curaciones. Para la comunidad del barrio San Luis no se entiende cómo han estado en el olvido si 3 alcaldes se han criado en dicho sector, pero hasta ahora las inversiones han sido nulas para mejorar el lugar. Aquí en este barrio hemos tenido muchos alcaldes, la Iliana, Luis Emilio Tobar, ahorita actualmente el alcalde actual que es Benjamín Socadagüí, también es nacido y criado por este barrio. Y entonces uno como que se ve impotente de las cosas. Sí, se hicieron obras de la 18 a la 27, pues desde la 24 a la 27, pero nos quedó este otro tramo y es el más perjudicado que estamos. Entonces queremos hacerle un llamado al señor alcalde a ver si de pronto se acuerda de nosotros, que somos también pobladores del barrio San Luis y del municipio de Arauca, a ver qué podemos hacer y sobre todo al de obra, y pedirle a los señores concejales que por favor no manien el alcalde, no lo manien, que le den salida al alcalde para que se hagan las obras en el barrio, que por favor es el pueblo araucano quien los eligió y son los que tienen que luchar por nosotros los araucanos. A pocos pasos está ubicada la Santísima Trinidad, sede de la Unidad Educativa Simón Bolívar, reconocida institución que también ha tenido la oportunidad que sus exalumnos sean alcaldes y gobernadores. Aún así, no son profetas en su tierra. El llamado es para la Secretaría de Obras Públicas, a ver qué podemos hacer con esa situación, a ver si dejan un rubro o siquiera nos mandan unos escombros para echarle eso ahí, para alivianar siquiera, para mitigar siquiera ese problema por un rato. La señal de CNC Noticias es retransmitida en Arauquita a través de Tele San Lorenzo. El saludo especial a los televidentes que nos ven en ese municipio. Es hora de irnos a un corte comercial y ya regresamos con más información. En un 80% dique vía de la vereda El Torno fue arrastrado por el río. Más de 70 familias están damnificadas.
Contrato de obra 2015 por más de 1.000 millones de pesos sigue inconcluso. Comunidad pide se investigue qué pasó con el contratista. Cruz Roja y Damas Grises realizan campaña que busca recolectar ayudas para personas necesitadas por la ola invernal. Seminario Manejo del Conflicto Laboral que desarrolló Confiar culminó con satisfactorios resultados. Secretario de Educación inconformes por la directiva ministerial que quiere dejar pago de docentes al departamento. Vuelven las noticias del canal CNC de lunes a viernes 7:30 de la noche. CNC Noticias, con el más completo equipo periodístico, brindando la mayor información a todo el departamento de Arauca. CNC Noticias. En la lupa con Carlos Pérez, un programa de opinión todos los miércoles de 8 a 8:30 de la noche en su canal de televisión CNC. Después de CNC Noticias, entrevistas con personajes del departamento de Arauca. En la lupa con Carlos Pérez, de 8 a 8:30 de la noche todos los miércoles por su canal CNC. Ahora tu empresa favorita de televisión por cable es Legón Telecomunicaciones. Vive la semifinal y final del fútbol profesional colombiano por nuestro nuevo canal Win Sport en el canal 14 de Legón Telecomunicaciones. Disfruta de la mejor programación, deportes, películas infantiles, musicales, noticias y más emoción. E entérate de los últimos acontecimientos de nuestra ciudad por CNC Noticias de lunes a viernes por el canal 3 a las 7:30 de la noche. Legón Telecomunicaciones, empresa 100% araucana. Con nuevos programas y más beneficios para todos, llega el ciclo de seminarios del Instituto Confiar. Una amplia oferta educativa dirigida por conferencistas comprometidos con la excelencia. El 15 de junio, iniciamos con el seminario Manejo del Conflicto Laboral. El 29 y 30 de junio, se dictará el seminario de Gestión Documental y Administración y Control de Documentos. El 30 de junio y 1 de julio, finalizamos con el segundo ciclo de seminarios con el programa Humanización de los Servicios en Salud. En capacitación, el Instituto Confiar, tu mejor elección. Inscripciones al 885-4418. Instituto Confiar, vigilada Supersubsidio. Ferre Materiales Multitodo La Estrella, carrera 18 con calle 18 esquina, número 1756, 885-5418, venta de toda clase de herramientas, eléctricos en general, grifería, motores de potencia, pinturas, carretillas de construcción, martillos, bisagras, clavos, tornillos, sanitarios, taladros, machetes, brochas y todo lo que tú necesitas para la construcción, lo tiene Ferre Ferretería Multitodo La Estrella, abierto de domingo a domingo. Ya lo sabes, si buscas materiales para la construcción, no des más vueltas, vaya a Ferretería Multitodo La Estrella, carrera 18 con calle 18 esquina, teléfono 885-5418. Billares Internacional, ahora con la administración de Mayo Andrade, les ofrece la mejor atención para que pase un rato ameno mientras juega su mejor chico de billar, tres bandas o billar pool, o si prefiere dominó, parqués o ajedrez. Muy pronto, primer torneo de billar a tres bandas, Copa Billares Internacional, con los mejores billaristas de Colombia. Billares Internacional, ahora con la atención de Mayo Andrade, los espera calle 23, 1834, Billares Internacional, abierto todos los días. Llega, llega Maxi Cola, llegó para quedarse, por su precio y su sabor. Maxi Cola inigualable, si es manzana o si es cola, si es naranja o tropical, si es la chévere o la uva. Maxi Cola te da más, Maxi Cola refrescante, su sabor es alegría. Maxi Cola, Maxi Cola, donde llega es preferida. Maxi Cola, si es Colombia, su sabor no tiene igual. Maxi Cola cuesta menos, cada vez más. Pedidos y ventas, calle 23, 1661, frente a Bomberos, teléfono 885-1367, celular 312-480-7347.
Maxicola te da más al mejor precio. Cola donde llegues preferida. Saludamos a nuestros canales aliados que retransmiten esta emisión de noticias en los diferentes municipios del departamento. Recuerden que también nos pueden ver en vivo a las 7:30 de la noche de lunes a viernes en nuestra página en Facebook, canal CNC Arauca, donde también pueden hacer sus denuncias a través de un mensaje o un comentario. En un 80% dique vía en la vereda El Torno fue arrasado por el río. Más de 70 familias están damnificadas, han perdido cultivos, animales y hasta enseres. En un 80% el dique en la vereda El Torno del municipio de Arauca ya colapsó y la mayoría de estas familias abandonaron sus viviendas. En este momento el dique ya colapsó. Prácticamente un 80% del dique en lo que es El Torno, el agua se está pasando por encima del dique. En El Torno existen dos puntos críticos como tal, porque ya no ya el dique socavó, perdón, el río socavó el dique, ¿sí? No existe dique en este punto. En el sector de Corocito pasó exactamente lo mismo. Actualmente ya a las familias les ha tocado salirse de sus viviendas porque no encuentran lugares secos. El agua a muchas familias se les ha metido dentro de la casa. Para poder solucionar esta problemática del sector, se debe construir un dique de aproximadamente un metro de altura. Bueno, básicamente las soluciones de fondo son dos. La primera se llama realzar el dique, ¿sí? Hay que realzarlo, pues eso sí se lo dejaría a los técnicos, pero me atrevo a decir que por lo menos en un metro de altura. Y hay que hacer un dragado como tal al río Arauca, porque es que ya perdió su cauce, ya tiene demasiada sedimentación. Según el censo realizado, son 70 familias las damnificadas de estas tres veredas. Según el censo, son alrededor de 70 familias que ya están damnificadas. Eso fue hace un mes, ¿sí? Les recuerdo que nuevamente que este boquete no ha dejado de echar agua desde el 28 de abril, que se rompió en la parte de límites entre El Torno y La Payara, el chorro de agua no ha parado hasta la fecha de hoy. Mientras buscan las soluciones, los habitantes de estas veredas del Torno, La Payara y Corocito están con el agua al cuello. Contrato de obra del 2015 por más de 1.000 millones de pesos sigue inconcluso. Comunidad pide se investigue qué pasó con la interventoría y contratista que no volvieron por sector donde se estaba ejecutando. Este es el contrato de obra número 553 con el objeto construcciones de estructura vial en concreto reforzado en la carrera 40B y 43 del barrio 12 de octubre y 1 de enero, municipio Arauca, departamento Arauca. El contrato de la gobernación habría sido firmado por el gobernador saliente Facundo Castillo Cisneros por un valor de 1.869 millones de pesos, celebrado entre el departamento y el consorcio 12 de octubre, cuyo representante legal es la señora Elsie Silveria García Mejía. Según la comunidad, el proyecto comprendía la pavimentación de la carrera 40B a la carrera 43, uniendo los dos barrios, con plazo de ejecución de 2 meses. Sin embargo, a cumplirse 2 años del contrato, así está el sector. Para la comunidad no se entiende cómo juegan con los recursos de esta forma, sin que ningún ente de control se pronuncie sobre el tema. Bueno, la que se está presentando en el barrio 1 de enero, especialmente en la calle 18C, entre la carrera 40B y 41. Es un contrato que figura, es una cuadra que figura en una contratación de 2015 por la gobernación con un total del contrato de 1.899 millones de pesos, 158.666 pesos con 50 centavos. Ese es el valor del contrato todo, que era de la 40B hasta la carrera 43, el límite del 12 de octubre con el barrio 1 de enero. Para Cristóbal Niño, líder de acción comunal del barrio 1 de enero, solo se hizo la intervención de algunas vías, dejando sin intervenir un buen tramo, lo que viene afectando
a la comunidad en general. Asimismo, pidió se investigue si ya se liquidó este contrato y por qué la interventoría no se ha pronunciado sobre la demora en las obras. Empezaron la pavimentación, empezó en la 41 hacia la 43, desconociendo el trayecto de la 41 a la 40B, que figura también en ese contrato de octubre del 2015, dado y firmado por el doctor Facundo como gobernador del departamento, y esta fecha que no se sabe qué se hizo el dinero de esa cuadra, porque no han explicado ni el contratista, ni el interventor, ni nadie que haya estado involucrado en la contratación de esa cuadra. Vamos a decir que de esa cuadra, porque el resto lo pavimentaron. No sabemos qué se hizo la plata. 1.869 millones de pesos en tan solo unas cuadras y con una dudosa ejecución, según la comunidad. En esta época de invierno se han visto más afectados por el estado en que se encuentran las vías. Cruz Roja y Damas Grises realizan campaña que busca recolectar ayudas para personas afectadas por la ola invernal. La Cruz Roja Colombiana en Arauca, a través de las Damas Grises, realiza la campaña Póngase la Banderita para recolectar ayudas para las personas más necesitadas en la capital de Arauca. Nosotros, a partir del 19 de mayo hasta el 31 de julio, hemos iniciado una campaña a nivel nacional, Póngase la Banderita. Entonces estamos invitando a todas las instituciones, a todas las personas, a todos los entes de todo tamaño, ¿verdad?, que se pongan la banderita para trabajar por los más necesitados, la gente que más necesita. Nosotros hacemos la parte humanitaria, la parte social. Ustedes saben que somos un ente netamente humanitario y lo más que trabajamos es la parte social. Es muy importante la colaboración de todo el mundo que nos ayude para ponernos la banderita, porque conocemos de las dificultades por las que está atravesando el municipio de Arauca y más el departamento. La Cruz Roja Colombiana trabaja en varios frentes en los diferentes barrios del municipio de Arauca. Nosotros estamos trabajando en varios entes, ¿verdad? Nosotros tenemos el director de socorro que trabaja en gestión al riesgo y que hemos tenido algunos contactos para trabajar y para ayudar. Y lo que nosotros recogemos, como lo habíamos dicho acá, lo distribuimos en la parte humanitaria, en los barrios, las necesidades, la gente que va a la sede, les ofrecemos. Lo que poco tenemos, lo vamos repartiendo a la gente que tanto necesita en este municipio. Es triste ver las necesidades que hay en Arauca. Las personas que deseen colaborar pueden ir a la Cruz Roja Colombiana en sus instalaciones. Deben ir a la Cruz Roja Colombiana, ¿verdad? Allá hay el teléfono 885-7010, donde se pueden comunicar y decir que van a apoyar, que se van a poner la banderita por Arauca y por el departamento, porque por todo Colombia, porque este es un programa nacional, ¿verdad? Entonces estamos haciendo eso a eso. La campaña la están realizando en las diferentes entidades públicas. Estamos yendo a las entidades públicas, ya fuimos a la alcaldía, hoy estamos en Serpa, estamos esperando que los otros entes públicos nos contesten cuándo nos pueden recibir. Nosotros les pasamos un oficio a cada una de las entidades para que ellos nos den el tiempo para poderlos visitar, ¿verdad?, y explicarles cuál es el programa que tenemos a nivel nacional. También esperan que las entidades privadas se vinculen a esta campaña en ponerse la banderita. En cncarauca.com encuentran esta y todas las emisiones de CNC Noticias para que no se pierdan ningún detalle de lo que ocurre en el departamento de Arauca. Allí los esperamos. Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con más información. Seminario Manejo del Conflicto Laboral que desarrolló Confiar culminó con satisfactorios resultados. Secretario de Educación inconformes por la directiva ministerial que quiere dejar pago de docentes al departamento. Vuelven las noticias del canal CNC de lunes a viernes 7:30 de la noche. CNC Noticias, con el más completo equipo periodístico, brindando la mayor información a todo el departamento de Arauca. CNC Noticias. Esquema de rutas de recolección ordinaria, 4 de la tarde a 12 de la noche. Verde, Libertadores, Miramar, 1 de mayo, Cabañas del Río, 20 de julio, San Antonio, 7 de agosto, Villa Celeste, Corocoras, La Esperanza. Frecuencia, lunes, miércoles y viernes. Morada, Santa Teresita, Urbanización La Cayena, Urbanización Palma Real, Sector Femar, Guarataros, Urbanización Ciudad Jardín, Urbanización Villa Jardín,
Urbanización Los Almendros, Villa San Juan, Altos de la Sabana, Villa Cecilia, Boulevard de la Ceiba, Sabanales, Porvenir, El Triunfo, La Victoria. Frecuencia, lunes, miércoles y viernes. En La Lupa con Carlos Pérez, un programa de opinión, todos los miércoles, de 8 a 8 y 30 de la noche, en su canal de televisión CNC. Después de CNC Noticias, entrevistas con personajes del departamento de Arauca. En La Lupa con Carlos Pérez, de 8 a 8 y 30 de la noche, todos los miércoles, por su canal CNC. Cada mujer es un mundo por descubrir. Encuentra tu estilo en Boutique Majo Shoes. Calidad, variedad, buen gusto. Marcas exclusivas Ella e Ibis. Jeans, vestidos, blusas, zapatos y accesorios según tu estilo. Carrera 18, número 22, esquina. Boutique Majo Shoes. Majo Shoes. Las madres de hoy prefieren lucir sus regalos. Son madres modernas, actuales. Por eso prefieren a Boutique Tendencias. En mayo, aprovecha la promo en prendas seleccionadas. Pagas una y de la segunda, cancelas solo el 50%. Pregunta por las marcas LS Espíritu, Coulter y Moi. Lo que mamá merece está en Boutique Tendencias, calle 23-2027. ¡Feliz Tendencias, mamá! Recibimos todas las tarjetas débito y crédito. Es tiempo de realzar tu belleza. Ven a Boris Z, Salón de Belleza en Arauca. Expertos en tintes, cepillados, planchados, cortes, manicure y pedicure, maquillaje, trenzas y peinados, extensiones, depilación en cera, estética facial y corporal. Además, promoción en queratina. Todo un equipo capacitado y creativo con las últimas tendencias. Boris Z, un lugar mágico para que revivas la belleza que hay en ti. Boris Z, calle 25, número 2024. Reservas 322-238-3959. Ciudadela Confiar, un complejo habitacional para disfrutar en familia. Apartamentos de tres alcobas, sala comedor, baño y patio de ropas. Visita nuestra sala de ventas en la sede administrativa de la Caja e infórmate del subsidio que el programa ofrece para las familias o hogares unifamiliares con ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos. O si estás interesado en adquirir un apartamento en la modalidad de compra directa, ¿qué esperas? Es tu oportunidad. Construye Consorcio Construir Arauca. Proyecto Ciudadela Confiar. Espera por ti. Confiar. Vigilada Supersubsidio. Síganos en las redes sociales, Twitter, arroba Canal CNC Arauca. Síganos en Facebook, Canal CNC Arauca. Cuatro capturados del ELN dejó operativo de las autoridades en el departamento de Arauca. El Ejército, la Armada y la Policía Nacional realizaron varios operativos en el departamento de Arauca donde lograron la captura de cuatro presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional ELN. Las capturas se realizaron en los municipios de Fortul y en el centro poblado de La Esmeralda, jurisdicción del municipio de Arauquita. A los capturados se les indica de varios delitos cometidos en el departamento de Arauca y son presentados ante un juez de control de garantía para legalizar sus capturas. Según una fuente de las fuerzas militares del departamento de Arauca, seguirán los operativos en esta región del país. Y el seminario Manejo de Conflicto Laboral que desarrolló la Caja de Compensación Familiar de Arauca, Confiar, culminó con satisfactorios resultados. Así vamos en Confiar. Con éxito se realizó en la capital araucana el seminario Manejo del Conflicto Laboral, organizado por el Instituto Confiar, en el cual se contó con la participación de empresarios y trabajadores afiliados a la Caja de Compensación Familiar de Arauca.
Logramos la satisfacción del servicio prestado, donde participaron diferentes trabajadores de nuestras empresas afiliadas. En el día de hoy culminamos el seminario de manejo del conflicto laboral, haciendo énfasis en el fortalecimiento del talento humano. Con esta capacitación se dio inicio al segundo ciclo de seminarios del Instituto Confiar, oferta que está integrada por una serie de programas enfocados al fortalecimiento interno de las organizaciones. Básicamente, la capacitación buscaba fortalecer todas aquellas herramientas y habilidades que dentro de las empresas a veces tienen dificultades para manejar el conflicto que se presenta entre los mismos compañeros, y iba dirigido para empresas, organizaciones e instituciones a nivel departamental. Se destaca además las tarifas subsidiadas que maneja la caja para sus afiliados, con tarifas que van desde 66 mil pesos, contando con profesionales acordes a cada una de las temáticas. Mi invitación es que se acerquen a la Caja de Compensación Familiar de Arauca Confiar y se incluyan en todas estas capacitaciones. Son de verdad muy excelentes, prometen mucho, dan claridad a muchos temas, y como les dije, las empresas hoy en día con un mejor talento humano dan mejores apreciaciones a nuestros clientes externos. El próximo seminario que ofertará el Instituto Confiar será el 29 y 30 de junio en Gestión Documental, Administración y Control de Documentos. Así vamos en Confiar. Secretarios de Educación inconformes por la directiva ministerial que quiere dejar el pago de docente al departamento. La Secretaria de Educación Departamental participó en la Cumbre Nacional de Secretarios de Educación en Bogotá para abordar la directiva ministerial y el inconformismo que el ministerio les deja con el pago a los docentes. Es muy importante en esta reunión, estuvimos presentes en este encuentro de secretarios de educación en Bogotá el día 12, para abordar sobre la directiva ministerial 037 y el inconformismo que tenemos nosotros los secretarios de educación frente a la responsabilidad que nos dejan con respecto al pago de nuestros docentes y con respecto a la modificación del calendario escolar. La directiva ministerial le deja toda la responsabilidad de pago, pero las gobernaciones no cuentan con recursos para cubrir los sueldos. Pues la directiva ministerial número 37 es explícita, dejando a las entidades territoriales toda la responsabilidad en lo que ya dije anteriormente, pagos y la modificación, siendo esta directiva un poco lesiva para todas las entidades territoriales. Y nosotros como secretarios de educación sabemos de nuestra responsabilidad, sabemos de la responsabilidad que tenemos en garantizar a nuestras comunidades educativas la educación, pero se nos salen de las manos algunas responsabilidades que nos deja el Ministerio de Educación con respecto especialmente a lo que tiene que ver el pago de salarios. La Secretaría de Educación Departamental de Arauca no podrá garantizar algunos programas para los estudiantes. Sabemos y de antemano todos los secretarios de educación, especialmente la Secretaría de Educación del departamento, estamos con un problema de desfinanciación. No podemos garantizar los programas misionales especialmente que tenemos en lo que respecta a jornada única, el transporte, la alimentación escolar y muchos otros programas que tenemos que garantizarle a las comunidades de nuestro departamento. Para la recuperación de las clases por el paro de educadores, el Ministerio de Educación les ha dicho que no podrán realizarse los días sábados ni festivos. La directiva ministerial dice que no podemos utilizar los sábados y festivos. En la reunión fuimos muy claros de decirle al ministro que por favor sean concertados desde los departamentos con ACEDAR, con los rectores y con todos los entes que tienen que ver con la educación. Se quedó el ministerio de dar unos lineamientos el día 13, pues aún no lo hemos recibido. No hemos recibido esos lineamientos, estamos en la espera de qué nos dice para nosotros poder trabajar sobre este calendario de modificación. Luego que se conocen los acuerdos entre el Gobierno Nacional y FECODE,
Ahora buscarán recuperar los días que no trabajaron los docentes. Y con esta información llegamos al final de CNS Noticias. Gracias a ustedes nos hemos consolidado como el noticiero más visto en todo el departamento de Arauca. Los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Una realización de Construcciones y Producciones Wilsar. Construimos desarrollo, producimos futuro.